Llegaron las e-cycles o bicicletas eléctricas a Santiago y se usan con una aplicación. Caminando por Isidora Goyenechea en Las Condes, Santiago de Chile, me encontré con un grupo de muchachos que usaban este gadget para movilizarse, una especie de scooter eléctrico pero con forma de bicicleta. Les pregunté sobre ellas, que cómo se llamaban y qué tal la experiencia. Me dijeron que se llamaban e-cycles y que la usaban además como una aplicación gratuita que les muestra las ciclovías disponibles en Santiago para encontrar la mejor manera de movilizarse. Llegando a casa me puse a investigar, así que fue que di con ellas con mucha información acerca de estos vehículos eléctricos que comienzan a aparecer en las calles de nuestra ciudad y que fueron diseñados para exclusivamente transporte personal y que ahora comparto esta información con ustedes. Sus principales características son 100% eléctricas. Este tipo de vehículos son completamente eléctricos, por lo que no dependerás del uso de combustibles y podrás tener un viaje seguro y amigable con el medio ambiente. Cargan su batería completa en 3 horas y no consumen mucha energía eléctrica. Una e-cycle tarda alrededor de 3 horas en cargarse completamente y es tan fácil como cargar un celular en cualquier enchufe de tu casa u oficina. Son plegables y fáciles de transportar, así que puedes llevarla donde quieras. Su flexibilidad y plegabilidad la convierten en una muy buena alternativa para combinar con otros medios de transporte como el metro o el Transantiago. Tienen una autonomía de 35 kilómetros de distancia. Una e-cycle puede recorrer hasta 35 kilómetros de distancia con una carga completa de batería. Ahora, podríamos decir en contra que a medida que pasa el tiempo, la batería puede ir perdiendo su eficiencia, por lo que es recomendable seguir siempre las instrucciones de mantención que vienen en el manual del usuario. Son seguras porque tienen una velocidad máxima de 25 km por hora, velocidad que pueden alcanzar en una superficie plana y con un conductor de aproximadamente 75 kg de peso. Si quieren más información, pueden visitar su página web en Chile, que es www.ecycle.cl. Hagan llegar sus consultas allí. La aplicación con la que la usan se llama Ciclovida. Esta aplicación les muestra las ciclovías disponibles en Santiago y otras ciudades de Chile. Es totalmente gratis y pueden descargarla desde la App Store de Android y de Apple. Espero que esta novedad les haya gustado y que les haya sorprendido tanto como a mí. Así que ya lo saben, si quieren obtener más información acerca de la e-cycle, pueden ir directamente a www.ecycle.cl. Allí los van a atender y les van a dar toda la información con respecto a este vehículo eléctrico que ya comienza a aparecer en las ciudades de la capital de Chile.